y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Buenas tardes. Ok, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Y en la clase de hoy nos vamos a enfocar en una parte en lo que va a ser el trabajo práctico. Entonces os le voy a explicar todos los detalles. De hecho, ya les envié lo que tienen que hacer y ya les estaba dando las indicaciones. En primer lugar, tienen que armar la tabla, que es muy fácil. Es solamente seguir los segmentos y van a poder armarlo. También hay un montón de información dentro de internet, entonces no se van a perder tampoco. Y les voy a seguir explicando entonces algunas cuestiones. Voy a aprovechar entonces la clase para explicarles desde el punto de vista de Arduino primeramente. Y después me voy al PIC. Entonces vamos a entender. Este es el ejemplo que tienen aquí, la pantalla que tienen aquí, es del... del código en Arduino, pero básicamente es el mismo que lo van a tener dentro del PIC. De hecho, ya les voy a ir mostrando todo. Bueno, entonces tenemos aquí, como estamos viendo, si es que se puede ver, entonces aquí van a ver los números que se están visualizando desde el 1 hasta el 9. Desde el 1 hasta el 9 incluye al 0. Bueno, y se está viendo con un intervalo de un segundo cada uno. Por un lado tienen el integrado del microcontrolador del Atmel, que es el 328P. Y por otro lado tienen el display de 7 segmentos. El display de 7 segmentos hay de dos tipos, como podrán ver en internet, pero aquí les voy a dar ya como un resumen. Así como como en un diodo, entonces tienen ánodo y cátodo. Aquí tienen ánodo y cátodo comunes, entonces es de esta forma. Primeramente voy a buscar unas imágenes para mostrarles sobre eso. ¿Profe? ¿Sí? Consulta. ¿Viste qué te pareció? El trabajo práctico es completar nomás el cuadro y completar la parte del... la config... ¿no? ¿Cómo se llama? Del código, ¿verdad? Sí, solamente eso es el trabajo práctico. Y okay, guardar en archivo Word y entregar. Ah, ok. Eso no quería confiar. Y pudieron hacer consultar eso, ¿verdad? Ah, ¿viste que ahí? Sí. La otra consulta era... ¿ves? Que por ejemplo hay distintas formas de hacer el 6, por ejemplo. Vos por ejemplo hiciste la forma que no está completo. Y hay por ejemplo una forma que está completo hasta arriba. Ah, bueno. Tipo, y... eso por ejemplo no haría ahí. Y... No. Tipo, en el 9 también pasa lo mismo. Pueden agregar nomás ahí. Ah, ok. Ah, esta y... parte faltaría. ¿Cómo? Sí. Esta, ok. Bueno. No importa. No, te consulto más, porque viste que hay distintas maneras. Porque el 9 también, porque cuando yo hice... cuando hice mi código, me acuerdo que tipo definí, ah, mira, hay un 6 que es así, un 9 que es así. Ah, entonces, okay. Y ahí es donde entró mi duda, ese de que era el primer número que ya explicaste. Que, tipo, indistinto de si ponemos 0 o 1, entonces. El, sí, sí. El primer dígito del 8 bit que sí, sale. Sí. Indistinto es, ya que no vamos a usar. Que está vacío. Ya. Yeah. Ok, dale. Eso me abro. Bueno, ok. Y si quieren colocarle de otra forma el 6 parecido al 9, no hay problema, entonces... depende de ustedes lo que quieran dibujar o de la forma que quieran dibujar sus números. Bueno, entonces ahí tenemos eso. Voy a buscar unas imágenes
Bueno, para empezar entonces, un display de 7 segmentos, como ven en el gráfico. Te escucho lejos, profe, no sé si yo te leo. ¿Cómo? Escucha, sí, vamos, sí, entrecortado. Ah, bueno. El internet de mi computadora es. Voy a pasar un poco a otra red. A ver si no sale entrecortado. Bueno, ok. Retornando entonces a la clase, vamos a recordar lo que es este símbolo. Este símbolo es el símbolo de un diodo, ya que básicamente un display de 7 segmentos son 7 LEDs. Entonces, este es el gráfico de un LED. Y por un lado tienen el ánodo y por otro lado tienen el cátodo. Entonces, esto es un LED. Y ustedes, cuando le ponen la alimentación desde el ánodo hasta el cátodo, se enciende el LED y evidentemente se prende eso. Bueno, y en el display de 7 segmentos son 7 LEDs y tiene 7 patas para controlar el prendido y apagado de cada uno de ellos. Entonces, por un lado entra 5 voltios y por otro lado va a GND o tierra. Entonces, el lado que tiene la parte positiva se denomina ánodo y la parte negativa se denomina cátodo. Y los displays vienen de dos modelos. Vienen los de ánodo común y los de cátodo común. Entonces, en realidad tienen 7 segmentos más uno que es el ánodo común o el cátodo común. Y eso es básicamente lo que tiene un display de 7 segmentos. Bueno, y ahí vamos a ver la imagen para poder ir viendo sobre eso. El modelo más utilizado para casi todos los proyectos es el de ánodo común. Entonces, lo tienen ahí. En realidad existen los de ánodo común y los de cátodo común. Podemos elegir de acuerdo a lo que vamos a utilizar. Entonces, este es el de ánodo común. Este que vemos aquí. Bueno, entonces vamos a fijarnos en su dibujo. Entonces acá dice microcontrolador y acá puede ser cualquier cosa que esté conectado. Puede ser un Arduino o otra placa especial o una Raspberry Pi o directamente un microcontrolador como puede ser el Atmel o puede ser el de PIC Microchip que es nuestra tarea. Bueno, entonces puede estar conectado cualquier microcontrolador de esta forma. Y acá, entonces, se le inyecta 5 voltios. Entonces, todos los pines o las patitas que están dentro del microcontrolador pueden emitir 5 pines a cualquiera de los segmentos que tienen aquí. Y esto va a parar a GND. Bueno, este es el modelo más utilizado, ya que eso es lo que puede hacer cualquier microcontrolador, cualquiera de sus pines puede funcionar como batería y alimentar entonces cualquiera de los segmentos. Y para que se cierre el circuito necesita este GND o tierra.
Y este gen de D o tierra es evidentemente subcomún, entonces toditos están conectados a un lado común. Bueno, y los segmentos se forman de esta forma. El primero es A, el segundo es B, el tercero es C, el otro es D, E, F y el último G. Y de acuerdo a esto es lo que nosotros vamos a jugar con los microcontroladores para formar los números y alguna de las letras que se pueda formar con esto. Podemos tener un solo display o en algunos casos dos displays, tres y enésimas cantidades de display. En algunos casos utilizan otros circuitos que son multiplexores para dividir en otros display, ya que básicamente ningún microcontrolador no tiene tanta cantidad de patas para poder controlar tantos displays, entonces utilizan otros circuitos para poder anexar. En esta clase lo que vamos a ver es uno solo, el funcionamiento de uno solo de ellos. Bueno, entonces, cuando yo quiero formar el número 8, entonces evidentemente tengo que prender todos sus LEDs y agregando un valor 1 a cada uno de ellos. Entonces a A tengo que darle valor 1, a B 1, a C 1, a D 1, a E1 y a F1. Si quiero formar el número 0, entonces es A1, B1, C1, D1, E1, F1 y G0. Cuando quiero formar el número 1 es A0, B1, C1, D0, E0, F0 y G0. Entonces formamos una pequeña tabla. Y ahí vamos a ir colocando los valores de nuestros números, que es básicamente lo que les pedí como tarea. Entonces nuestra tarea consiste en crear estos números y pueden colocarlos desde la izquierda hacia la derecha o desde la derecha hacia la izquierda, dependiendo de cómo lo van a conectar cuando van a hacer el circuito físico, entonces, o van a hacer el circuito simulado. Entonces lo pueden hacer desde la izquierda, colocando la letra A, B, C hasta la G, o pueden hacer desde la G hasta la A. Entonces solamente va a variar en la forma que van a colocar estos conectados al microcontrolador. Entonces pueden empezar a colocar desde esta dirección o desde esta otra dirección, dependiendo cómo lo conecten. Bueno, entonces primero es construir una tabla y segundo es hacer el código para prender cada uno de estos LEDs que tenemos aquí. En el primer caso tenemos el de ánodo común y luego tenemos el otro, el de cátodo común. Bueno, entonces lo tienen aquí. Generalmente lo que más se usa es el de cátodo común, ya que entonces podemos alimentar con el ánodo y colocar el GND con el cátodo. Entonces, todo esto van a ser nuestros comunes. Pero también pueden ser de ánodo común, entonces estos van a ser alimentados con valores negativos y el ánodo va a estar colocado a 5 voltios. Esto es un poco más complicado en el sentido que no, nosotros no pensamos así. Y en vez de enviarle un 1, tenemos que enviarle un 0 y en vez de un 0, un 1. Entonces se invierten esos valores dentro del microcontrolador. Bueno, entonces se puede enviar en tres formatos, ya sea que enviemos en binario, como es nuestro caso, podemos enviar en hexadecimal o podemos enviar en decimal. Entonces, son las tres formas que tenemos para enviar esa información. Y ahí podemos ir teniendo, por ejemplo, si yo quiero formar el número 3, entonces es 1, 1, 1. Entonces 1, 2, 3, 4, 1.
1, 2, 3, 4, 1, luego dos ceros y un 1. Entonces ahí estoy formando el número 3. Y así sucesivamente voy a ir armando esto. Entonces ahora, teniendo esa información, les voy a mostrar un código hecho en Arduino. Para ello, les voy a mostrar la herramienta Proteus, que es una herramienta para diseñar circuitos y también sirve para simular. Y también sirve para programar microcontroladores y Arduino. Les voy a mostrar un poco cómo es su interfaz y cómo se conectan algunos de sus elementos. Bueno, entonces ahora voy a empezar a explicarles cómo está hecho el código. Bueno, entonces aquí tenemos el microcontrolador, que es el que usa la placa de Arduino, que es el 328P Atmel. Hacen doble clic y les va a salir esta pantalla. Y aquí tienen ese microcontrolador que es el ATmega 328P, que es el microcontrolador que utilizan. Cuando ustedes colocan el Proteus, básicamente entonces aquí tienen que poner el program file. Y en este caso está apuntando a un directorio que viene por defecto. Y este directorio yo le coloco dentro del Arduino, o sea, dentro del Arduino le seteo para que básicamente uso el ID del Arduino y apunto a esta herramienta de Proteus. Y luego coloco esa dirección aquí para que pueda cambiar el código. Entonces, cada vez que estoy cambiando algo dentro del simulador, se vuelve a compilar. Entonces, estoy teniendo el resultado de forma inmediata. Entonces se hace de esta forma. O si no, hay que buscar el hexadecimal y cargarlo. Ustedes cuando básicamente pasan del Arduino o sea, desde la computadora al Arduino, pasa que automáticamente se carga el archivo hexadecimal dentro del microcontrolador. Lo que hay que hacer entonces es entrar al ID de Arduino, entrar en opciones y setear para que deje una copia en su disco una vez que se envía ese archivo o bien cuando no se envía y solamente se compila. Entonces se genera ese archivo hexadecimal y ese archivo hexadecimal entonces yo puedo usar para simular. Y ese es el mismo archivo que se usa para cargar el código en el Arduino, entonces el compilador hace eso. Bueno, y una vez que ustedes setean eso, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es buscar el microcontrolador acá, Atmel 3 328P y les va a traer ese microcontrolador. Entonces, acá tienen los ATmega, que son los que utilizan el ADMEL. Entonces ponen ATmega, y acá tienen todos los microcontroladores que son los de ADMEL.
En el caso del PIC es la misma cosa. PIC 16F 628A. Lo colocan ahí y después lo pegan. Lo pegan aquí en el Proteus. Y ahí tienen el microcontrolador y después lo que tienen que hacer es mapear los pines que están acá. La misma cosa con este display, buscan el display de 7 segmentos. Un display de 7 segmentos. Y tienen acá los que estuvimos hablando, los que son de ánodo común y cátodo común. Entonces van a seleccionar eso, van a elegir el ánodo común y lo van a pegar, por ejemplo. Bueno, entonces, como pueden ver aquí, los pines que tienen son estos que están acá. Nosotros podemos controlar 7 pines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pines, que son para colocar cualquiera de esos segmentos. Este es el segmento A, el segmento B, C, D, E, F, G. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo voy colocando los pines de mi microcontrolador en ese orden. Si yo quiero que se coloque el A acá, B, C, D, E, F, G. Y este es el pin común que puede ir a tierra o que puede ir a 5 voltios, dependiendo de qué tipo de LED utilizo. En este caso va a tierra. Bueno, y estos son los pines del Arduino. Y acá, a ver, voy a aumentar el tamaño para que se pueda ver mejor. Este es el famoso pin 13 del Arduino, que está aquí y corresponde al registro PB5, que es el DDR5. Entonces, físicamente este es el pin y tiene la salida digitales de input output al pin número 13. Entonces aquí coloco el 13, 12, 11, 10, 9, 8 y 7. En ese orden voy a colocar mis pines del Arduino. Entonces va a ir desde el 13 hasta el 7. Entonces, una vez que ubique cada uno de estos, y estas son las referencias, ya que estos son los pines, para no estirar un cable acá, que sería hacer un clic sobre esto y llevar hasta aquí, entonces se usan estos labels o etiquetas y directamente se colocan aquí los nombres de etiquetas, que es más fácil para poder trabajar, entonces es más ordenado. Entonces lo que hice es agarrar estas mismas etiquetas que ya estaban definidas acá, los volví a copiar acá y los coloqué a cada uno de estos pines en ese orden, empezando desde el 13 hacia el 7 en forma ascendente, desde el 13 hasta el 7. Entonces, entonces 7 hasta 13. Esa es la misma forma que vamos a colocar nosotros según nuestras definiciones, ya que nosotros empezamos a armar la tabla desde A, B, C, D hasta G. Entonces este es el segmento A, el segmento B, el segmento C, D, E, F y este es G. Entonces ahí tenemos todos esos segmentos y este es A, B, C, D, E, F y G. Y en la tabla nosotros teníamos A, B, C, D, E, FG. Bueno, entonces colocamos primero el pin 13, 12, 11, 10 hasta el 7. Eso es la forma de colocar. Y acá le colocamos una resistencia, ya que si no le tendríamos que haber colocado a cada uno de estos elementos, ya que estos son LEDs, entonces necesitan sus resistencias para poder funcionar. Esta es una opción, colocar aquí una sola resistencia o colocar 7 resistencias aquí, que vaya a GND. Entonces tienen un pin común, que es este que están aquí. Cuando ustedes ven en la práctica, básicamente
están colocados de este lado unos cuantos pines y de este otro lado otros pines. Entonces, tienen ahí. Y el pin del medio viene a ser el común. En este caso, está dibujado solamente todo en la misma dirección y solamente un común. Entonces, solamente esto es de referencia para el dibujo dentro de esta herramienta. Pero en la práctica tienen aquí en la práctica tienen cuatro, como se dan acá, uno, dos, tres, cuatro. Y el cuarto es el común. Y del otro lado tienen cuatro también. Entonces tienen cuatro pines y cuatro pines de ambos lados. Bueno, entonces aquí esta herramienta de Proteus en las nuevas versiones nos permiten también colocar el código, ya sea que nosotros vamos a trabajar con el Arduino o con otro microcontrolador. En este caso estoy usando el compilador del Arduino, y el código que tienen aquí es el Arduino. Y aquí, como en el Arduino ustedes no tienen herramientas para entrar a bajo nivel, ustedes no pueden trabajar sobre bits directamente, entonces no lo pueden manipular como byte o como bit directamente. Entonces lo que se hace es colocar esos valores de esa tabla que les pedí para armar. Entonces aquí colocan esos valores en esa tabla. Entonces aquí básicamente van a definir una función que se va a llamar DisplaySegment, y acá van a colocar los parámetros A, B, C, D, E, F, G, y van a hacer el digital write de cada uno de esos. Entonces aquí en el pin 7 van a colocar cada uno de esos valores, ya sea que venga como 0 o como 1. Entonces van a prender y apagar en este orden, y acá van a ir recorriendo. Entonces aquí van a usar un contador, van a usar un ciclo for que vaya desde 0 hasta 7. Entonces van a ir recorriendo eso, y en un switch van a preguntar si el contador es 0, si el contador es 1, 2, 3, 4, 5. Y acá, según el caso que sea, entonces si es 0, van a ejecutar todo eso y van a colocar los valores que están en la tabla. Entonces van a colocarlo de esa forma. Y así para cada uno de los números. Entonces van a tener eso. Y después, evidentemente, lo van a recorrer acá y lo van a mostrar acá. Evidentemente necesitan un pequeño tiempo de retardo, que es este delay que tienen aquí. Voy a copiar un poco el código para que lo puedan observar más grande. Por acá muy pequeño. Lo voy a pegar en un notepad. Entonces aquí lo van a tener más grande para poder verlo mejor. Tenemos nuestro bloque void, que es el setup. Entonces aquí vamos a ir desde el pin 7 hasta el pin 13, y le vamos a hacer que el pin modo sea output. Entonces los pines desde el 7 hasta el 13 todos van a ser de salida. Para no escribir directamente pin mode 7, output, entonces hasta el 13, va a ser más fácil recorrer en un ciclo, ir colocando esos valores. Y eso es lo que ven aquí. Entonces aquí definen todos esos pines como salida dentro del setup, con un ciclo for. Entonces definen un ciclo for con la variable i, que va del 7 hasta el 13, y le van a ir colocando en cada valor de i, entonces como output, 7, 8, hasta 3. Una vez definido entonces el setup, vamos a generar otra función que se llama display. Y en el display lo que vamos a hacer es pasar el entero el número. Entonces aquí le vamos a pasar
el número 0, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, y según sea el caso con esta instrucción switch, dependiendo del valor de X que venga, entonces vamos a mostrar ese display de 7 segmentos según la tabla que nosotros ya sabemos que tenemos que armar. Entonces, el más completo es el número 8, como podrían ver acá, que todos los LEDs tienen que estar iluminados. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La pregunta en cuestión es básicamente cuando nosotros hacemos con el PIC, básicamente tenemos un byte y tenemos que despreciar. Entonces, aquí como estamos trabajando en el Arduino, básicamente estamos trabajando prendiendo cada segmento de forma independiente. Entonces estamos dando digital write a cada uno de esos pines que figuran acá de forma independiente. En el otro directamente estamos asignando así como un bloque esos valores. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a despreciar uno de esos pines y nos vamos a usar, ya sea que lo coloquen un valor 0 o un 1, lo pueden utilizar de esa forma. Bueno, entonces aquí, dependiendo del número que sea, entonces van a colocar los valores que tienen en esa tabla. Y lo que hace exactamente este display segment, que es lo que llama acá en este switch, entonces le pasa estos parámetros que ustedes ven acá. Entonces le pasa estos parámetros de 1 y 0, y dependiendo de esos valores él genera el digital write, ya sea 0 o 1, a cada uno de estos pines que están seteados. Y luego de eso, entonces vamos al bloque principal y ahí recorremos un ciclo que va desde 0 hasta 9 con incrementos de 1, y mostramos el display de I, y el display de I va mostrando el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y evidentemente el 0 también, con un retardo de 1 segundo, y eso es lo que vemos nosotros como resultado aquí, donde podemos ver la parte de simulación. Entonces ahí podemos simular estos valores que ven aquí. Bueno, y eso es básicamente lo que hace un display de 7 segmentos. Existen diferentes tipos de display. En este tipo de display ustedes no necesitan librería, pero en el caso de que usen un display más grande y que ya tiene caracteres alfanuméricos, directamente ya se usan librerías, ya que básicamente hay una función como decirles que esos displays ya tienen un microcontrolador, que cuando ustedes le envían cierta información, él ya tiene esa capacidad de iluminar eso automáticamente y controlar otros parámetros como el backslide, que es básicamente la iluminación de la letra y la iluminación de fondo. Entonces todo eso pueden controlar con otro tipo de display, y después va a depender de qué tipo de display sean. Están los que son matrices de puntos, y están básicamente los que ya son gráficos, que ya es como si fuera un celular. Entonces existen diferentes tipos de display que se pueden utilizar. Esta es una forma, y su forma de programación es así como lo ven aquí, ya sea que utilicen 1, 2, 3, 4 displays. En la práctica se usan multiplexores para dividir esa señal, ya que básicamente no existen microcontroladores que puedan alimentar una serie de LEDs. Entonces van a acabar usando todos los pines de sus microcontroladores, y van a utilizar de esta forma, colocar de esta forma. Entonces generalmente se envía un multiplexor, y el multiplexor se encarga de dividir cada segmento a donde corresponde. Bueno, eso es con respecto a esto. Y ahora entonces vamos a ir viendo lo que corresponde para nuestra tarea.
Entonces ahí ya tenemos la información para poder armar esa tabla, que es esta que figuran aquí. Entonces, el número 8 van a iluminar todos los LEDs. El número 0 es parecido al número 8, solamente que no van a iluminar este del medio, que es G. El número 1 van a iluminar solo B y C. El número 1 solamente van a iluminar B y C, y los otros van a colocar en 0. Entonces aquí, a partir de esta tabla podemos hacer nuestro código. Ponemos el include xc.h, que básicamente llama a la librería para el manejo de los XC8, que son los microcontroladores de 8 bits. Luego configuramos esos fuses, ya sean con valores prendidos o apagados. El único fuse que a nosotros nos sirve para este cometido es el que sea oscilador interno. Entonces se escribe pragma config y se pone fos. Esto es estándar, esto siempre es así. Fos int os cio, que significa activar el reloj interno, ya que o si no necesitamos un oscilador externo. Este es para que funcione con un oscilador interno. Después podemos colocar el watchdog timer, el write protect, el boren, que son otros parámetros de los fuses que tienen que estar apagados. Y otra cosa que sí es importante, como nosotros vamos a tener un pequeño retardo de un segundo, así igualito al código que teníamos en el Arduino, entonces aquí entonces necesito declarar esta constante, que es guión bajo x tal frec, y aquí le doy la frecuencia del oscilador externo, que es de 4 MHz. Esto sí o sí necesito definir. Esas definiciones están guardadas acá dentro de XCH, pero aquí se hace mención a eso para decirle que ese oscilador interno que yo defino aquí, que va a estar activo, va a tener 4 MHz, ya que por lo menos este PIC 16 F628A tiene 4 MHz de su reloj interno. Otros modelos, si tienen reloj interno, evidentemente van a tener otras velocidades, pero por lo menos este es de 4 MHz. Luego ponemos el registro TRISC-V, todos con 0, es decir que todos ese byte va a ser de salida, entonces todos van a ser de salida. Y el TRISC-A, que es el puerto A, lo pongo como entrada. Aquí evidentemente en este ejemplo no importa mucho eso, porque solamente estoy usando el TRISC-B, pero puse solamente de referencia esto por si se quiera usar. Bueno, entonces básicamente este sería como el pin mode, como el pin mode, y pone estos pines como salir. ¿Se acuerdan que el otro entraba en un ciclo y ponía cada uno de sus valores como output? Y aquí también, solamente que es más corto escribiendo de esta forma. Esto significa colocar valores binarios a cada uno de las patas del puerto B. Entonces, este es el RA0, RA1, digo RB, quiero decir, me equivoqué, RB, registro B0, 1 hasta el 7. Bueno, y ahí entonces coloco en cada uno de sus pines correspondientes esos valores. Y se guarda como byte. Luego de definir si va a ser de entrada o salida, entonces voy a entrar en el bloque loop como lo hago en el Arduino. Pero antes apago todos los pines. Entonces aquí apaga todos los LEDs por si estén prendidos. Apaga todos los pines y entro dentro del ciclo. Y acá se van a ir mostrando cada uno de esos valores. Entonces va a empezar a mostrarse el número 0, luego el 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Bueno, y ahí se van a ir mostrando esos valores. Ok,
Y lo que hace este código es mostrar secuencialmente. Entonces, se mueve y se prende todos los LEDs para marcar el número 0 en el display y espera un segundo. Y aquí luego coloca todo como si fuera que va a mostrar el número 1 y espera un segundo. Entonces aquí muestra el número 3, dio el número 2 y espera un segundo. Así sucesivamente hasta que se muestre el 9. Y como este está dentro de un ciclo while, entonces vuelve a empezar. Entonces muestra el 0 hasta el 9, termina el ciclo y vuelve a mostrar de 0 hasta el 9 otra vez. Esto lo hace de forma cíclica. Si ustedes lo quieren compilar, entonces solo para entregar el trabajo, solamente lo colocan en esta hoja y ya está. Entonces, por un lado, entonces colocan esta tabla y por otro lado, colocan estos códigos y ya pueden guardar. Lo que me queda ahora es mostrarles a ustedes. Entonces, lo que me queda mostrarles es cómo se programa en forma en línea con esta herramienta. Voy a empezar el proceso desde cero para que puedan ver ustedes. Me voy en File, New Project, le doy Yes y ahí me dice Choose Project y acá dice, le tengo que marcar Microchip Embedded. Le doy Siguiente y acá busco la familia de microcontroladores. Acá pongo PIC 16F628A, que ya está acá. A ver. Algo bastante interesante. La vez pasada les dije que se había vendido Atmel y el propietario de Atmel ahora es Microchip. Fíjense un poco esta capacidad. En el material que yo les di, básicamente les decía que se programaban los de Atmel en una herramienta que se llama Atmel Studio. Pero quiero que se fijen aquí en algo bastante interesante que estaba viendo recién. ATmega 328P. Fíjense un poco acá, ATmega 328P. Este es el microcontrolador que tiene el Arduino. Básicamente lo que yo puedo hacer aquí es reemplazar este código que se están viendo acá. Básicamente es el que se compiló con el Arduino y ese generó un archivo hexadecimal súper espectacular. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo ir a nivel de lenguaje C y crear este ATmega 328. Voy a seguir todos los pasos para que ustedes vean. Entonces le doy siguiente y voy a crear ese proyecto. No voy a cargar nada acá, solamente les voy a mostrar que inclusive podemos programar el Arduino aquí y nos crea eso. Antes se necesitaba una herramienta que era un lenguaje C, así como parecido al que estamos viendo aquí. Este es el XPress, que es básicamente el MPLAB X reducido en formato web, que es la que ven aquí. Y necesitaban otra herramienta en lenguaje C que se llama Atmel Studio para programar en el Atmel. Ahora, como básicamente fue absorbida Atmel por Microchip, yo ya puedo programar aquí en esta herramienta nomás directamente. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme a ver y tengo que copiar este es el código para prender y apagar LEDs en los PIC, que son los de Microchip, y este es el código que tengo que cambiar ahora para que pueda funcionar en Atmel. Entonces, evidentemente, puedo copiar este código y puedo programarlo en Atmel. Nunca lo hice, pero vamos a seguir a ver qué tenemos. Entonces, aquí le doy para cargar el archivo .c, le doy New File,
Y ahora aquí me va a decir si yo quiero crear el main C, que es el archivo principal de C. Le doy finish y él me debería haber creado eso. No sé en realidad cómo funciona eso. Bueno, y aquí está. Y me sale una estructura que nosotros conocemos para programar los pics. Okay. Bueno, y es eso. Esto habría que tomarse un poco el tiempo para ver si funciona y probar directamente reemplazando este código que está aquí y ver si funciona de la misma forma. Es bastante interesante saber eso. Bueno, y ahora entonces voy a empezar de vuelta otra vez todo el proceso para preparar mi código para que funcione en el PIC. Entonces aquí le doy un nuevo proyecto que elija el proyecto y tiene que ser Microchip Embedded. Y el tipo de proyecto tiene que ser Standalone Project. Siempre esto es así. Cuando tienen esto en formato de stock en su computadora es un poco más largo los menús y algunas cosas que tienen, pero aquí está mucho más fácil para poder trabajar. Entonces aquí escribo el nombre de ese microcontrolador PIC 16F628A y ese es el microcontrolador en cuestión que voy a empezar a programar. Bueno, y acá le doy un nuevo proyecto y le voy a decirle PIC LED, PIC DSP, que es display de 7 segmentos, y le pongo PIC DSP7. Así le voy a nombrar mi proyecto. Y ahí está creando el proyecto. Bueno, una vez que crea acá el proyecto, me va a permitir cargar el código. Una cosa que les tengo que informar básicamente es que para que puedan ejecutar esta herramienta ustedes necesitan primero crearse un usuario y loguearse para que les permita trabajar acá. Bueno, entonces una vez que se loguean o guardan en su computadora la clave, ya pueden trabajar acá. Luego entonces se van acá en Source File, le dan New File XC8 Compiler y le dan el main file, que es el archivo principal que vamos a tener. Entonces aquí puede ser cualquier archivo en lenguaje C, el programa principal y su cabecera. Entonces lo que nosotros vamos a crear es el programa principal. Le dan Next y aquí le sale como quieren nombrarle. Puede ser New Main o directamente el main.h, como lo conocemos en el lenguaje C. Puede ser C, y en la versión de stock nos sale C o CPP, que es el lenguaje C++, si yo quiero trabajar con cualquiera de estos. En general, no, nadie programa en C++ en microcontroladores, todos lo hacen directamente por el C estándar. Y por eso ya ven que la herramienta solamente me permite trabajar con él. Bueno, una vez que crea esta cabecera, voy a reemplazar por el código que ya tengo hecho y lo voy a compilar. Bueno, y acá lo que hace básicamente es esto: coloca al 3B todo como 0. Entonces en ese tab el puerto B es como salida o como output, y el puerto A, aunque no lo utilizo, va a ser como entrada. El puerto B entonces aquí lo apago, entonces todos los LEDs se apagan. Y luego le doy un while 1, entonces esto entra en un ciclo infinito. Esto entra en un ciclo infinito ahí. Y esto se va a ejecutar cíclicamente. Entonces aquí va a mostrar el número 0, un segundo, el número 1, un segundo, así sucesivamente hasta el 9. Y luego va a regresar y va a contar de vuelta eso. Bueno, y es ahí. Y ahora lo único que tengo que hacer es apretar este, que es para fabricar el código, y lo que hace es por un lado compilar
Y si hay error, me va a marcar, evidentemente. Entonces, hay algo que está escrito mal. Voy a revisar un poco a ver qué está mal. Si copié todo el código. Ah, me olvidé de copiar la librería y sus definiciones de fuses y el del cristal. Entonces la parte de la cabecera omití. Lo primero que tengo que colocarle es la librería que va a utilizar, que es para los 8 bits, y luego habilitar o deshabilitar los fuses. En este caso, el fuse que voy a utilizar es del reloj interno. FOSSE es igual a INTOSIO, que es básicamente el que tienen ahí, que es el estándar para activar el reloj interno. Después, todos los otros, esto puedo borrar inclusive, ya que todos están en OFF, y al empezar evidentemente todos están en OFF. Lo más importante es que le coloque este pragma config fosc es igual a intos. Pragma es básicamente, como básicamente este es un lenguaje C, el lenguaje C tiene varias partes de compilación. Tiene un preprocesamiento, que es una precompilación, y luego la compilación en sí. El pragma lo que hace es ubicar esos elementos así como si fueran macros dentro de nuestro código. Entonces él coloca directamente las definiciones de las configuraciones. Es como un preprocesador. Entonces, un compilador tiene varias pasadas, pero esta es la primera pasada, y con este pragma le dice al compilador algunas cuestiones de lo que va a hacer. Por ejemplo, ¿qué se suele hacer con este pragma? Básicamente, si uno tiene sistemas operativos de 8, 16, 32 y 64 bits y lo va a compilar en una computadora y lo va a hacer en lenguaje C, con este pragma le puede decir al compilador que va a hacer su código de 8 bits, 32 bits, 16 bits, etc. Entonces, son configuraciones antes de empezar a hacer la compilación en sí. Entonces, se genera esto. Entonces, aquí con estas configuraciones, primariamente le dice al compilador que lo que va a hacer es compilarlo con el reloj interno. Entonces, por eso se define eso. Y se activa o desactiva alguno de los fuses también con estos pragmas. Y otra cosa que necesitamos es definir esta variable xtalfrec a una velocidad de clock que es de 4 MHz, ya que eso es lo que funciona este microcontrolador. Si ven aquí, entonces van a darse cuenta que la velocidad es de 20 MHz, pero con un reloj externo. Y cuando tenemos básicamente un cristal interno, que es este INTOS, que es un oscilador interno, funciona hasta 4 MHz. Entonces, ¿dónde se ve eso en el código? Básicamente lo van a ver ha reflejado con este pragma config intos, y acá definiendo esta constante xtalfrec igual a 4 millones, que sería como decirle 4 MHz. Bueno, y una vez definido eso, entonces me voy al bloque principal y ya voy a colocar el TRISB y todos, en este caso, todos los pines de ese puerto, que son un byte, que va desde el 0 hasta el 7, todos ellos van a ser de salida. Y con el TRIS A defino que todos esos puertos del puerto A van a ser de entrada. Entonces tengo dos puertos en este microcontrolador, el puerto A y el puerto B. Entonces, con cada uno de estos TRIS yo defino si quiero que sean de entrada o salida.
Una vez definido, eso sería como el pin mode del Arduino. Entonces necesito generar un bloque que entra en un loop, y eso lo hago mediante este while true o while 1. Le pongo un número 1 acá y esto se ejecuta continuamente. Pero antes de entrar al bloque, yo apago todos los LEDs de ese puerto B, y con esta función de port B le asigno todo 0. Entonces aquí puedo darle así 0B, y esto en binario, por eso está B de binario, lo coloca todo 0. Luego, entonces muestro en el display el valor de 0 y espero un segundo, y así cada uno de ellos. Una vez terminado esto, entonces aquí lo voy a compilar. Y si no hay problema, Build Successful se descarga aquí esa hexadecimal. Ven aquí, se ve la hexadecimal. Dice PIC DSP7.exe. Ok, y ahí se genera ese hexadecimal. Y ahora lo que tengo que hacer entonces es irme a mi Proteus. Voy a abrir otro ejemplo. A ver, que lo tengo aquí. Creé otro ejemplo. Que es este que está acá. Y este que está acá es el que le voy a hacer que se prenda. Voy a aumentar de tamaño para que vean. Bueno, ahí tienen. Este es el PIC 16F628A. Creé otro nuevo proyecto en Proteus. Y le doy en Pick Place y voy a buscar acá los componentes que necesito mostrar. En este caso solamente necesito mostrar este microcontrolador, que es el PIC 16F628A, que es entrando aquí y escribiendo PIC 16 PIC 16 F y así 628A. Me va a salir acá en la lista, le doy clic y ya tengo habilitado. Y con este lápiz hago clic acá y se va a ver. En este caso, eso es lo que estaba seleccionado. Bueno, entonces lo coloco ahí. Luego me voy y le coloco esas etiquetas. Y está numerado así, de esa forma. Entonces, ven acá, dice RB o RB0. Y pongo esa etiqueta acá, RB0. RB1 hasta RB7. Nuestro código va a usar desde el RB0 hasta el RB6. Ya que evidentemente solamente tengo 7 segmentos y este RB7 no va a estar conectado a nada. Y lo puse en orden inverso, ya que básicamente el RB6, que es este que está acá, es A. ¿Se acuerdan que en mi tabla yo puse A, B, C, D, E? Si yo coloco de esa forma, entonces por abajo tengo que colocar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y si yo coloco G en G para A, que es el otro orden, voy a empezar nombrando el RB0 acá, como está en este orden. En este caso puse inverso. Si se pudieron dar cuenta, esa es la misma forma que estaba trabajando con el Arduino. El pin número 13 puse acá y el 7 llegaba aquí. Entonces era por su inverso. Bueno, eso es como yo selecciono eso. Va a influir entonces cómo se va a colocar. Entonces, si yo ya he definido mi tabla A, B, C, D, entonces voy a tener que colocar por debajo, empezando por debajo cada uno de estos pines. Bueno, entonces aquí es exactamente esos pines, pero aquí se invierte ese orden. Bueno, una vez teniendo eso, coloco aquí de vuelta la resistencia y mi GND. Hago doble clic sobre este y voy a buscar dónde se generó ese hexadecimal. Ese se llama PIC DSP7. Así se llama el hexadecimal. Voy a irme otra vez hasta ahí para que se pueda ver. PIC DSP7.exe. Este es el archivo que se carga al microcontrolador. Pero aquí también lo tengo en un archivo para poder simularlo. Y le doy play.
y van a ver los números acá. Acá lo que no estoy teniendo es este segmento que está aquí, que no sé por qué para los compiladores, por lo menos en la versión de Proteus que tengo yo, para la versión de XC.h, los 8, entonces esta herramienta no me está mostrando el display de forma correcta. Ya revisé todo, el código está todo bien, pero esta parte de display, que es el número 10, no se prende. Si se fijan acá, a ver, hay uno que no se prende. El RB4 creo es el que no se prende, entonces no me deja mostrar ese display. En este caso creo que es este 11, el RB5 es el que no se prende. Bueno, es una cuestión de esta herramienta, pero el código en cuestión sí está correcto, que es el mismo que estábamos viendo en el Arduino. Y eso es lo que les quería mostrar aquí, cómo se puede hacer. En lo que hace la tarea, entonces es básicamente solamente para el trabajo práctico, es armar esta tabla que ven ahí. Si alguno no tienen, también está en internet esta tabla, entonces si alguno no quiere trabajar armando esta tabla, entonces van a buscar, que hay muchos materiales en internet que le va a mostrar esta tabla, o le pueden quitar una foto ahí y ya tienen cómo armar su tabla. Y el código resultante es el que ven aquí. Simplemente le pueden quitar otra foto ahí y copian eso que está acá. De hecho, voy a aprovechar y lo voy a tirar en el chat para que todos tengan. Entonces, a los que están ahí, ya les paso. Pueden copiar del chat. Pero creo que eso le da mucho más, ¿verdad? ¿Cómo? Yo lo que te iba a preguntar es que yo... No, creo que desordena mucho más. Viste que yo no borré eso que vos pusiste, poner acá el segmento. O sea, yo puse a 7 como está. Tipo, le copié, obviamente, normalmente. Pero le puse segmento 1, o sea, perdón, número 1 o algo así decía. Ya. Yo tipo le puse con todo eso. O había que poner así seguido para que lea. No, no, como más te parece nomás. Lo importante es que se vea nomás. Yo entré y lo ya, por ejemplo, si se va a cambiar. Ah, bueno. No, no hace falta. Yo nomás estoy poniendo así como... Ese es el cuadro, ¿verdad? Sí, ese es el cuadro. Ahí, para los que no tienen, pueden copiar también. Ya tienen los valores para el cuadro. Solo que acuérdense que este primer bit se desprecia. Y solamente es desde este uno para arriba, para cada uno. Entonces, es así. Solo eso. Hola, profe, ya está, gracias. Bueno, ¿y gracias. El examen de qué va a ser, profe? ¿Cómo vamos a hacer? El examen les dejé ahí el material. Sí, o sea, no sé si comentaste. No, el examen va a ser en teoría. Voy a irme hasta ahí para mostrarle que ya les dejé los materiales. Ok. Y les voy a comentar más o menos algunos puntos que les pueda servir para el examen también, aprovechando. Sabemos que el examen es la próxima semana y le dejé tres materiales ahí para que puedan ver. O sea, va a ser teórico, ¿no? Va a ser teórico. Va a ser más fácil porque va a ser teórico. Entonces, los materiales que van a usar... Ah, pero esos son los materiales que estamos usando. Sí, sí. No podemos salir fuera de eso. Son los materiales que usamos. Tenemos el material de Microchip, que es este que está acá. Después tienen el de procesamiento de Arduino Internal, que fue otra clase. Y el de procesamiento analógico, que no sé si ya vimos en la primera parcial. Y van a ser estos tres materiales los que van a tener. Dentro de este microcontrolador voy a ir a algunos puntos que me parece bueno que sepan, ¿verdad?
que puedan entender esta parte de los cómo se nombran los puertos, que son A, B, C, D, que existen un puerto, que el puerto se divide en tris A, tris B. En los modelos más viejos y en los modelos más nuevos se le agrega el LAT, pero en general que existe este tris A y tris B. Tris significa para configurar los puertos que van a ser de entrada a salida, y el port en A o B son los puertos que se usan para prendido y apagado. Entonces, vean esta parte sí o sí. Después, esta es la continuación de eso. Y acá, este que está en rojo, y en este, que puede tener un oscilador interno o externo. Y este viene, esta parte no hace falta, que básicamente es la misma que estaba hablando de la configuración de los pines. Como nosotros no estamos colocando ningún cristal, entonces esta parte lo pueden obviar. Pero sí, saber que si es un oscilador interno, es de 4 MHz. Eso sí es importante saber. Esta es una caja que evidentemente no vamos a poder demostrar. Solo quiero que se acuerden que este es el puerto A y este es el puerto B. Esta es la parte del microcontrolador y estos son los fuses, los puntos más importantes. Y después la explicación de qué son los fuses, que básicamente son fusibles que se pueden prender y apagar y que son utilizados para configurar ciertas cosas del microcontrolador. Y que cada IDE o cada lenguaje en sí define los nombres de los fuses como más le parezca según su compilador. Y que hay una herramienta que tienen los fuses. Lo que no le mostré, y quiero aprovechar ahora si hay tiempo. A ver. Si no cerré todavía el MPLAB, les quiero mostrar cómo se definen los fuses. Yo les puse ahí en la definición que básicamente ustedes pueden cambiar los fuses sin que recuerden esos nombres, y que la herramienta en sí les va a colocar. Y eso está aquí, creo. Voy a hacer Windows. Windows Target Memory, y se van acá donde dice Configuration Bits. Van a poder recordarse Windows Target Memory Configuration Bits. Y estos son los fuses que ustedes necesitan setear. Si se dan cuenta, los nombres de los fuses son bastante complicados, ¿okay? Entonces, lo que hicieron las herramientas es disponer para que ustedes puedan copiar de aquí. En el primero dice FOSC y en este SIO, Oscillator Selection Bits. Y este acá les dice su explicación. Es un oscilador de entrada a salida que está conectado al puerto, a los pines RA6 y RA7. Y su función es esta y es interno, ¿ok? Y lo que ustedes pueden hacer es seleccionar esto. Ustedes pueden seleccionar como off o como on y lo colocan ahí. Entonces, después estos copian el código y tienen para poder manipular eso. Y así entonces se configuran esos. Las herramientas en sí les aparece aquí. Si estamos en una versión desktop, esto es mucho, mucho más interactivo. Como esto es una versión, como es una versión. Como es una versión aquí en página web, entonces directamente ustedes aquí seleccionan, por ejemplo, alguno de esos valores y le colocan los datos que ustedes necesitan. Entonces se van ahí. Bueno, y con eso ustedes configuran entonces los pines de los fuses. Bueno, entonces lo que tenemos que saber que son los fuses, sí o sí. Y luego entonces, acá les explica qué son los fuses. No le voy a preguntar qué son los fuses, cuáles son los nombres, porque ya les dije que la herramienta en sí ya les trae
el listado de qué son los fuses, pero sí saber definir qué son los fuses y cómo utilizar. Bueno, esta parte entonces no hace falta que es cómo se usa un programador, pero también hace falta definir esta parte de la comparación de bookloader y un programador, entonces saber cuáles son las cosas buenas y las cosas malas de utilizar un programador, que en este caso es un programador de PIC, y versus un programa que es el bookloader. El bookloader sabemos que ya no necesita tener un programador de PIC, que directamente el microcontrolador utiliza esa misma información para cargarse en el programa. Bueno, y ahí esta otra parte sí es necesario aprender, donde podamos distinguir cuáles son los parecidos que hay entre el PIC y el ADML. En este caso, el TRIGA se denomina en el ADML DDR y el port también se denomina igual. Entonces, un registro TRIS es su homólogo el DDR y eso. Pero saber que con pin 1 y 0, muestra acá, con el pin 0 es de salida y con el pin 1 es de entrada. Y acá es su inverso. Entonces aquí no le voy a preguntar cuál es el pin que prende y que apaga, ni tampoco si decir cuál es el pin 1 o 0 el que hace el cambio de input o output, pero sí que existe un TRIS y un port asociado, y que existe un DDR y un port asociado para el ADML. Entonces, saber un poco la diferencia entre la estructura interna del PIC y la estructura interna del ADML. Esto no, y ahí termina esa presentación. Y voy a ver un poco sobre los otros materiales, por lo menos para decirles qué es lo más importante de esos materiales. Bueno, de la presentación de Arduino Internals, lo que van a ver sobre las partes internas, básicamente de cómo era antes con el puerto de comunicaciones. Antes, el puerto de comunicaciones era el puerto de RS-232 y ahora fue cambiado por el puerto USB. Después también, que fue evolucionando los CPUs, que básicamente eran desde 8 bits hasta 32 bits en el ATmega. Entonces había ATmega de 8 bits hasta 32. Y también fueron cambiando las velocidades desde el ATmega 8 hasta al ATmega 32. Y eso también, cada vez que subimos de voltaje, entonces va aumentando su frecuencia y su velocidad. Entonces, esa tablita más o menos van a poder recordar en qué caso y en qué caso utiliza más memoria RAM o memoria EEPROM, entonces, o memoria flash. Esas son las cosas que hay que recordar dentro de este Arduino interno. Y en sí, lo que hace es, y después, que el pin mode también dentro del Arduino internals, les digo. Y otra cosa que se puede programar en lenguaje C dentro del mismo IDE de Arduino, ya que básicamente, como estamos viendo, es una evolución de ese lenguaje C, que fueron agregándose en otras etapas para llegar a lo que es el IDE del Arduino. Y en el procesamiento analógico, ustedes ya saben que tienen que identificar si los pines son analógicos, si son digitales, cuál es el tamaño de registro, ya que básicamente uno es hasta 256 y el otro es hasta 1023 o 1024, ¿ok? Esas cosas. Entonces, en vez que el PWM, que es procesamiento digital, puede quitar su salida con un rango de 255 y el otro puede quitar con un rango de 1023. Esas cosas son importantes dentro del procesamiento analógico. Bueno, y eso básicamente es eso. Puede distinguir entre procesamiento analógico y digital y algunas de las partes y sus registros que tiene. Bueno, y esas son las cosas más importantes que tienen ahí.
Entonces va a ser solo teoría y tiene esos tres materiales para poder leer. Bueno, entonces hasta aquí las clases. Ya les perdí un poco el tiempo y les pasé ya evidentemente el trabajo práctico, ya que las semanas después del examen ya corren, entonces puedan tenerlo mucho más fácil. Ok. Hasta acá las clases entonces.